pulso del país y del planeta. En el país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el lunes en su rueda de prensa matutina que sigue la petición al gobierno de Estados Unidos para que envíe información sobre cómo fue el arresto en julio de Ismael el Mayo Zambada. La mandataria se expresó de esta forma luego de darse a conocer un informe el domingo de la Fiscalía General de México sobre el hallazgo de evidencia forense que ubica al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, en una finca al momento de su homicidio, algo que ha salido a la luz pública en una carta en la que Zambada, fundador y líder del cártel de Sinaloa, denunció haber sido secuestrado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos para ser entregado a las autoridades de ese país. La presidenta dijo que la Fiscalía General de la República seguirá investigando el caso. En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó anteriormente que Washington estuviera detrás de la operación para arrestar a Zambada y Guzmán. Los hallazgos reportados el domingo por la Fiscalía General de la República refuerzan lo denunciado por Zambada en agosto, cuando mediante su abogado se hizo pública una carta en la que decía que fue emboscado y secuestrado por un hijo del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y entregado a las autoridades estadounidenses. En Ciudad de México.